Una gran congestión vehicular se formó pasada las 4:30 de la tarde de este domingo en la autopista sur a la altura del centro comercial Viva Envigado. Un camión permanecía volcado en la vía tras una persecución policial que comenzó en el municipio de Itagüí. Claro que atendemos la tarde de hoy, se trata de un vehículo que es hurtado en el sector de Mallorca. A la altura de la avenida regional presenta volcamiento en su parte lateral izquierda. El hombre que conducía el camión fue trasladado en una ambulancia del lugar, ya que tras el impacto quedó lesionado. Permanecerá custodiado y en unas horas tendrá que responder ante la justicia por el robo de dicho vehículo.